misa en honor a San Isidro Labrador aquí en Prado del Rey. Este año, por cuestiones de pandemia, no se va a poder celebrar la tradicional romería en Prado del Rey, pero se ha engalanado el pueblo, la plaza está engalanada con guirnaldas, con flores, la gente incluso viene alguno ataviados con traje romero, los niños vestidos de faralae, la plaza del ayuntamiento con unos toldos para evitar la calor, y todo preparado para que a las 8 en punto comience lo que es los oficios de misa en honor a San Isidro Labrador. Tenemos que recordar que va a ser una misa romera en la cual va a haber varios actos. Aparte de la misa, desde la hermandad se van a hacer toma de posesión de nuevos cargos y demás. Están ya llegando las autoridades, tenemos aquí a nuestra espalda a la alcaldesa, a gente de la oposición, el público general. Todo se ha hecho siguiendo las medidas de seguridad que permite este estado en el que estamos ahora mismo. Está todo perfectamente organizado. Hay un lugar por donde se entra que toman la temperatura, que hacen que te laves con hidroalcohólico. Y aquí en la puerta del ayuntamiento está engalanado todo con un altar para oficiar la misa. Detrás está el santo, San Isidro, como iría normalmente en la romería, con una guirnalda de flores y además con flores naturales. Tiene también un candelabro delante. Cada vez la afluencia de público está siendo mayor aquí en la plaza del ayuntamiento, y dentro de unos momentos esperamos que ya están llegando la gente del coro, que son los compañeros que estuvieron en Villamartín, y esperemos ya que en breve aparezca el cura, que es, voy a mirarlo, tengo que mirar la chuleta, creo que es Blas, lo digo en un momentito, el cura, que es Pablo Gómez, que será el encargado de oficiar la misa en honor a San Isidro Labrador. Vamos a realizar este directo para toda la Sierra de Cádiz y para todas las personas que nos quieren ver por redes sociales. Sobre todo para aquellos pobladores que están viendo que era el cierre de Cádiz y sienten añoranza por un día tan especial como sabemos que es la romería de San Isidro Labrador. Porque aquí en la Sierra hay dos o tres romerías, sobre todo la romería de las montañas de Villamartín y la romería de San Isidro Labrador aquí en Prado Rey, que son señeras en cuanto a festividad se refiere. San Isidro, tenemos que comentar que San Isidro no es el patrón de Prado del Rey, pero sí es el santo por el que los pradenses pobladores sienten más veneración. Ya vemos cómo la gente del coro se está preparando, están afinando los instrumentos, lo vemos desde aquí, podéis verlo porque están detrás, totalmente detrás nuestra. Tenemos ya la plaza prácticamente llena. Aquí nos saludan incluso gente que viene a ver la misa. Aquí tenemos detrás nuestro a la alcaldesa, que está hablando con una de sus concejalas. La gente, como decíamos, viene con sus cañeros, con la insignia de San Isidro, y todos esperando que en breve instante, que estamos en riguroso directo, a las 19:59, a las 7 menos un minuto, para que a las 8, si todo va como tiene que ir, salga la comitiva de la Iglesia del Carmen y comience lo que es la misa romera en honor a San Isidro Labrador. Parece que sí, que ya va a comenzar. Vamos a mirar para atrás. Y así ya vemos en la puerta de la Iglesia del Carmen, vemos a los monaguillos, a los acólitos, que van a venir hasta aquí, hasta lo que es el altar, que está ubicado en la misma puerta de, como hemos dicho anteriormente, la puerta del ayuntamiento. Y también quería indicar que no se puede ver por la cámara porque estamos por la ubicación que tenemos, pero el público no para de llegar, como hemos dicho anteriormente, está todo perfectamente organizado. Ya suenan las campanas, son las 8 de la tarde y ya ya va a comenzar lo que es la misa romera. Volvemos a mirar y vemos ya en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen a los monaguillos que vendrán con el párroco, don Pablo, esperando para oficiar lo que es la misa. Oímos el teñir de las campanas ya. El grupo romero está detrás nuestra, preparado también,
y aquí ya están a punto de salir de la iglesia. También queremos decir que desde Canal Tierra de Cádiz, con la apuesta firme que hemos hecho por los directos, estamos llevando todos los eventos que la pandemia nos permite en este tiempo tan anormal, dentro de la anormalidad, como se puede decir. Y aquí estamos esperando, que está ya a punto de salir. Ya vemos que sí, que están a punto de venir. Me tengo que girar para mirar. Creo que sí, si el compañero puede mirar para allá la cámara, a lo lejos se ven ya los monaguillos. El tañir de las campanas cada vez es más intenso, porque son ya las 8 de la tarde. Los miembros del equipo de gobierno están todos ya prácticamente sentados en los sitios que están correspondientes, y el público en general también está ya ocupando su asiento. Esto en muy breve va a comenzar. Y es que no vemos bien porque tenemos la... Queremos que ya han salido, porque la fuente nos impide ver la puerta de la iglesia, pero sí vemos allí ya la silueta de los monaguillos en la propia iglesia. Lo que sí podemos decir que tenemos a Arcolo Romero detrás, que están ya preparados, me imagino que para la primera salve o para lo que ellos estimen oportuno. Ya creo que ya vienen para acá los monaguillos. No, pues no, todavía no vienen, pero vamos, imaginamos que estarán al venir. Como decíamos anteriormente, se han guardado todas las distancias de seguridad, todas las medidas de seguridad. Tenemos que decir que está preparado todo, hay un atril para poder oficiar lo que es la misa. El San Isidro está perfectamente ubicado en la misma puerta del ayuntamiento, el altar perfectamente engalanado con flores naturales, y todo preparado para que venga ya Pablo Gómez, que es el párroco que va a oficiar esta misa, los cultos en honor a San Isidro. Tenemos que recordar que normalmente un día como hoy la romería sería mañana domingo, mañana 10/16, pero hoy ya habría festividad en Prado del Rey. Como decíamos antes, si hay dos romerías importantes en la sierra, una es la de Villanarte, la de Nuestra Señora de la Montaña, y otra es la de San Isidro Labrador, aquí en Prado del Rey. Sin desmerecer, por supuesto, a las demás que tenemos, porque tenemos también el Cristo de Romera en Arco, tenemos también la de San Isidro en Ubrique, la de San Isidro en Coto de Borno, y muchas más que no queremos decir porque nos dejamos el tintero. También Villaluenga, en Cetení, prácticamente en toda la sierra hay romería. La del Cristo de Antiguo de Espera, que también es una romería muy, muy famosa. Creemos que ya están a punto, ya no queremos decir más que están a punto, porque es que la verdad es que no lo vemos desde aquí, pero según nos comentan los compañeros, está todo, ya suena, empiezan a sonar los primeros acordes. También decir que la medida de seguridad, aparte de lo de gel hidroalcohólico, aparte de la distancia, está también Protección Civil haciendo una labor encomiable, como está haciendo durante toda la pandemia, ordenando y ubicando a las personas aquí en la plaza del ayuntamiento. También miembros de la hermandad están sirviendo para poner a la gente cada uno en su sitio, que todo el mundo esté bien, guardando la distancia de seguridad, todo bien controlado, y esperando, estamos que comience ya la misa en honor a San Isidro. Decir que la plaza está con todo el aforo completo, dentro de las medidas que permite, evidentemente, el nivel en el que estamos de la pandemia, y está todo pendiente de nada más de que lleguen lo que son el cura párroco, que ya ahora sí que vemos allí que están ya en la misma puerta de la parroquia, esperando para que en comitiva se acerquen para acá. Nos imaginamos que cuando vengan llegando, el coro de Romero tocará alguna salve seguramente.
y creemos que sí, ya están, ya vienen para acá, ya damos fe de que vienen para acá, y ya pues están a llegar, con lo cual en breve, muy breve, va a comenzar lo que es la misa. Ya si el compañero puede ir a la cámara para allá, no sé si llega a tener ángulo, puede ver, y ya suenan los primeros acordes de la salve. La gente se levanta ya en señal de que viene ya la comitiva para oficiar la misa. Otra vez de nuevo.
sentir esta emoción llegando a tu puerta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti la paz de Jesús resucitado, que asciende triunfantemente al cielo, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Cuando la primavera se adorna con todo su esplendor, cuando la Pascua nos siga agasajando con armoniosos aleluyas de resurrección, celebramos en este 15 de mayo la festividad de San Isidro Labrador. Dejamos a un lado lo que puede ser leyenda y nos fijamos en lo sustancial. Isidro fue un hombre de Dios y eso lo ha valido un puesto más que merecido en el calendario cristiano. En una mano el arado, en la otra la oración. Así fue este hombre. Sabía que su esfuerzo y tesón eran regalos bajados del cielo. No descuidó ni lo uno ni lo otro. Trabajaba mirando hacia la tierra, pero su corazón alababa incesantemente a Dios. Supo llevar su alma cristiana al día a día. Hoy la iglesia celebra su ascensión del Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la iglesia naciente comienza un tiempo nuevo. La tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. Y en este día en que nos reunimos para celebrar de un modo especial la romería este año, para celebrar el día de San Isidro, pues como veníamos diciendo durante el trido, nos preparamos para celebrar este día y para celebrar el domingo de la ascensión del Señor con toda la Iglesia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos poniéndonos en la presencia del Señor y con humildad reconozcamos que no nos parecemos mucho a San Isidro y a los demás santos. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este día de gran solemnidad, con toda la iglesia, con los ángeles y con los santos, entonamos el himno de alabanza a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo escribe de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que se fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el fin de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que había tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos
para llenar el universo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Cantan ángeles del cielo. Cantan ángeles del cielo. Aleluya, aleluya. Cantan ángeles del cielo. El himno de la alegría. Cantan ángeles del cielo. Cantan ángeles del cielo, porque Dios se ha hecho hombre, porque Dios se hizo cordero, y hoy habita entre nosotros, porque Dios es montañero. Aleluya, aleluya, y los ángeles de oro te proclaman en silencio, como reina de la montaña, protectora de este pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean le acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Querido hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de San Isidro Labrador, que ya queda muy poco para que sea así 100%. Querido presidente del Consejo Pastoral, hermandades y grupos de la parroquia, hermanos todos en el Señor. Querida excelentísima alcaldesa y corporación municipal, autoridades municipales. Querido pueblo de Prado del Rey, hermanos todos. Celebramos este día de la romería, este día de San Isidro, pues como veníamos diciendo en el Triduo. En el Triduo decíamos que nos estábamos preparando para celebrar la solemnidad de San Isidro y para prepararnos, que este año ha coincidido la solemnidad de San Isidro con la ascensión del Señor. Y la ascensión del Señor la celebramos después de, o ya finalizando, este tiempo de Pascua. Como nos ha dicho San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura que hemos escuchado: después de 40 días de la resurrección del Señor, Cristo resucitado se fue apareciendo a sus discípulos para fortalecerlos en la fe, para llenarlos después del vacío
que habían sufrido tras el mazazo de la muerte del Señor. Al tercer día resucitó de entre los muertos, pero antes de subir al cielo, durante 40 días estuvo apareciéndose a los discípulos para que ellos después fueran testigos del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y hoy, después de esos 40 días, después de la resurrección del Señor, ¿cómo pasa el tiempo? Ya hace 40 días de ese domingo de resurrección que hemos vivido este año también, de modo tan especial, marcado por la pandemia. No salió la Virgen del Carmen a la calle el domingo de resurrección, pero sí tuvimos actos muy bonitos en la iglesia ese día. Pues ya de eso hace 40 días. Y 40 días después, celebramos la ascensión. Celebramos que Cristo regresa al cielo, como nos ha dicho el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, de un modo tan precioso. Vino al mundo, bajó a la tierra, porque venía desde el cielo, y regresó al lugar de donde había venido. Pero ya regresa de una manera diferente, porque regresa ya después de haberse encarnado, es decir, después de haber tomado nuestra carne en el seno virginal de la Virgen del Carmen. Pues ahí, después de haber tomado nuestra carne, con nuestra carne humana, regresa al cielo. Es decir, hoy estamos contemplando la primera vez que nuestra naturaleza humana, que es corrupta, pues entra en el cielo, después de haber sido expulsada del paraíso por el pecado. Celebrando hoy la ascensión del Señor, estamos celebrando donde está nuestra esperanza, porque cuando Cristo asciende, tenemos que elevar nuestra mirada para no perderlo de vista. Y por eso nuestra mirada está en el cielo. Pero mientras nuestra mirada está en el cielo, pues tenemos que escuchar también esa invitación de los ángeles que le dijeron a los discípulos: Galileos, ¿qué hacéis ahí, pasmados, mirando al cielo? No se trata de vivir nuestra vida solo con la mirada puesta en el cielo. No se trata de vivir nuestra vida con los brazos cruzados, porque tenemos mucho que hacer mientras Jesús vuelva. Tenemos que dar testimonio, testimonio de la fe. Eso es lo que hicieron los primeros apóstoles. Ellos estuvieron con Cristo resucitado durante 40 días para totalmente estar convencidos de que Cristo había resucitado, que estaba vivo. Y después de esa convicción, ir a anunciarlo, ir a dar testimonio. Hoy la palabra de Dios nos anuncia la festividad que la próxima semana celebraremos, el domingo de Pentecostés. Vendrá el Espíritu Santo desde el cielo y os impulsará para ser testigos, para dar testimonio. Y alguien da testimonio, como decíamos antes, de lo que conoce. Cuando se te llama para ser testigo en alguna cosa, yo que ahora, por ejemplo, llevo varias semanas de tomas de dicho, porque tenemos trabajo acumulado el año pasado y de este con las bodas, ¿verdad? Y también por el tiempo que estuve ahí medio encerrado, por la cosa que ya sabemos todos, ¿verdad? Pues llevo un montón de tiempo de toma de dichos, ¿no? Entre estas dos semanas un montón de parejas viniendo a toma de dichos y vienen los testigos, claro. Pues ¿quiénes son los testigos? Los testigos son los que vienen a dar testimonio de algo que conocen, de algo que han experimentado. Si los novios me traen unos testigos que no los conocen de nada, pues no me pueden decir cosas de los novios, ¿verdad? Si nosotros nos llaman para ser testigos en un juicio, pues también es porque yo estuve allí y lo vi. El testigo es el que da testimonio de algo que ha experimentado en primera persona. No es que me lo han contado, es que yo lo he experimentado. Pues eso es lo que hicieron los primeros discípulos del Señor, los apóstoles. Dar testimonio de lo que ellos habían experimentado, lo que ellos habían visto y oído. Y también así, cada uno de nosotros, los cristianos, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, de nuestro encuentro con el resucitado, de que hemos experimentado que Dios está vivo y que Dios está vivo en mi vida también. Y nos habla la palabra de Dios que el testimonio se da con palabras, pero sobre todo también se da con nuestras obras. Si yo estoy totalmente convencido, por ejemplo, de que Cristo está vivo, que ha resucitado, que nos ha liberado del pecado y de la muerte, eso en mi vida se tiene que notar. Yo no puedo vivir siempre mustio, angustiado, como si, ay, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, es normal que estemos tristes porque lo vamos a echar de menos, pero no podemos vivir la muerte de nuestros seres queridos como aquellos que no tienen esperanza. O no podemos plantearnos nuestra vida como aquel que no tiene el horizonte en la vida eterna y estar pensando nada más que es lo que está en este mundo y lo que queda en este mundo y que el muerto al hoyo y vivo al bollo, ¿no? Eso se tiene que notar también. Nuestra fe se tiene que notar en nuestras actitudes, en nuestra manera de afrontar la vida,
en nuestra manera de afrontar la pandemia que estamos sufriendo. Que esto no es una cosa de 5 minutos, que habéis visto que esto ya ha venido para estar con nosotros durante una temporadita. Pues también nosotros desde la fe podemos iluminar nuestra manera de ver la pandemia y todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Tenemos que dar testimonio con nuestras palabras, pero también con nuestras obras. Obras que, como nos dice el apóstol San Pablo, son impresionantes. Tenemos que dar testimonio con la humildad, la amabilidad, la comprensión, el amor, la paz. ¡Guau! Si nosotros viviéramos así, si nosotros viviéramos con estas obras, si todos los cristianos formáramos una iglesia así, donde reina la humildad entre los unos y los otros, la comprensión, la amabilidad, la paz, entonces seríamos mucho más creíbles, ¿verdad? Porque diría, oye, se nota que Cristo está vivo y resucitado en el centro de esta comunidad, en el centro de esta hermandad, en el centro de esta gente. Estas obras de las que habla el apóstol San Pablo tienen que ser reflejo de lo que tenemos que ser como iglesia, para que nuestra iglesia sea un testigo fiel, para que la iglesia sea digna de credibilidad, de que se note de que nos creemos lo que decimos, lo que vivimos, que se note lo que decimos con nuestras palabras, que lo vean también los demás en nuestras obras. Una iglesia que además está formada, como nos ha dicho el apóstol, por diversidad de miembros. Es decir, todos nos estamos llamados a lo mismo. Es verdad que todos estamos llamados a ir al cielo, pero mientras estamos en este mundo, somos diversos, somos distintos. El Señor nos llama de distintas maneras, a distintas cosas. Nos da distintos talentos y nos da distintos dones para ponerlos todos en común y entonces poder enriquecernos los unos a los otros. Por tanto, no todo el mundo está llamado a ser consagrado, no todo el mundo está llamado a ser padre o madre de familia, no, cada uno tiene una vocación distinta y todos, según la vocación a la que nos haya llamado, podemos ser santos. Hay gente que se cree que ser santo es cosa de obispos, de curas, de monjas, de gente que está dedicada a las cosas del Señor, que sí que también. Pero precisamente lo que estamos celebrando hoy es a este hombre bueno, es a este hombre santo, San Isidro, que no era ni cura ni monja, y sin embargo estaba prendado del Señor. Estaba casado con Santa María de la Cabeza y formaban un matrimonio santo. También los esposos, también los trabajadores, también los agricultores, los labradores, todos estamos llamados a ser santos, a trabajar en la viña del Señor, a construir el reino de Dios y a dar testimonio con nuestra vida allí donde a cada uno nos haya plantado el Señor. Para eso estamos aquí. Mientras el Señor asciende entre aclamaciones y entra en el cielo, nosotros tenemos que tener también la mirada puesta en el cielo, pero también trabajando aquí en la tierra. Me ha encantado lo que ha leído Rey al principio en la munición de entrada, que con los nervios se la escucha estupendamente, que estaba ella muy nerviosa, pues se la escucha muy bien, diciendo que Isidro, que San Isidro tenía la mirada en el cielo, el corazón en el cielo, pero también miraba aquí a la tierra y trabajaba por servir a los demás. En San Isidro se cumple todo esto que decía el apóstol San Pablo, de la caridad, de la amabilidad, de la paz. Tenía su mirada puesta en el cielo. Ahí es donde sabía que iba a ir, pero mientras tanto, trabajando aquí en este mundo. Eso es lo que nos convoca hoy aquí en la plaza, que da gusto celebrar en la plaza. Me estoy reencontrando con muchas sensaciones. Es una maravilla. Pues eso es lo que estamos celebrando este año. Un año más por la pandemia, no podemos salir de romería. Pero como decíamos estos días en el Triduo, ¿verdad? Tiene una ventaja que no vayamos de romería. Y la ventaja es que el foco se pone en San Isidro y no se pone en otras cosas. A lo mejor el Señor está permitiendo esto por algo, para que nos fijemos en San Isidro de una vez y no en otras cosas, ¿no? Ya tenemos tiempo para otras cosas, pero que no se nos olvide nunca el santo, ¿no? Tenemos la ventaja de que podemos mirarle a él, y mirarle a él para imitarle, que para eso la Iglesia nos propone a los santos, ¿no? ¿Y cuál fue y en qué tenemos que imitar a San Isidro? Lo hemos visto estos días de Triduo, en su trabajo para sembrar, y para sembrar no solo la tierra, sino para sembrar la semilla de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, allí donde el Señor le había plantado, en el Madrid del siglo XI. Nosotros hemos sido plantados también 10 siglos después, aquí en esta tierra, en Prado del Rey. Pues miremos a San Isidro, imitémosle, y trabajemos como él para sembrar la palabra de Dios en nuestro mundo, para sembrarla con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro ejemplo, con nuestra fe, con nuestra esperanza,
que irradiemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que la emprendemos en nuestra sociedad, que se vaya sembrando como esa semilla, en pequeños gestos, en pequeños signos que apenas son perceptibles, pero que poco a poco irán creciendo, para que nuestra sociedad se vaya pareciendo cada vez más al reino de los cielos. Es lo que hizo San Isidro hace 10 siglos, en el Madrid que le tocó vivir, donde el Señor le había plantado. Preguntémonos también nosotros, como miembros de la Iglesia, ¿a qué nos llama el Señor? A San Isidro lo llamó a casarse, a formar un matrimonio santo. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra misión en nuestro mundo? ¿Dónde nos ha plantado el Señor? Pues allí donde nos ha plantado el Señor, que nosotros, igual que San Isidro, esparzamos la buena semilla de la palabra de Dios con nuestras palabras y con, sobre todo, con nuestro ejemplo, con la amabilidad, con la paz, con la cordialidad, con todo lo que el Señor hace en los corazones de los que son sus amigos, de los que quieren vivir unidos a Él, como hizo San Isidro. Que así sea. Carta de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías del Obispado de Jerez, dirigida al hermano mayor de la Hermandad de San Isidro. Estimado hermano en Cristo Jesús resucitado, esta Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías ha recibido de esa hermandad la propuesta de nueva Junta de Gobierno, que ha sido elegida de acuerdo con las normas actualmente vigentes en la diócesis. Por la presente, le comunicamos que dicha Junta de Gobierno ha sido aprobada por esta Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y corroborada con la autoridad del excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Hágase a la mayor brevedad la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y comuníquese la misma a esta Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, tomando posesión y jurando única y exclusivamente los relacionados a continuación. Los adjuntos, auxiliares, camareras, etcétera, lo harán en otro acto. La nueva Junta de Gobierno queda constituida con los siguientes señores y cargos: hermano mayor, don Esteban Pérez Fernández; yo, Esteban Pérez Fernández, honrado por la confianza de mis hermanos con el cargo de hermano mayor de esta hermandad de San Isidro Labrador, declaro mi fe católica y mi comunión con el Papa Francisco y con mi obispo y con toda la Santa Iglesia Católica, y juro desempeñar con la mayor entrega y fidelidad mi cargo de hermano mayor de la misa y cumplir y hacer cumplir sus estatutos por mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y estos santos evangelios. Teniente hermano mayor, doña Reyes Rodríguez Reguera. Yo, Reyes Rodríguez Reguera, designado para el cargo de teniente hermano mayor de esta hermandad de San Isidro Labrador, declaro mi fe católica y mi comunión con el Santo Padre Francisco, con mi obispo, con toda la Iglesia Católica
y juro desempeñar fielmente el cargo antedicho para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Mayordoma, doña Josefa Cañas Núñez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Secretaria, doña Presentación Tamayo Aguilera. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Tesorera, doña Blanca del Rocío Barrera García. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude a santos evangelios. Vocales, don José Salvador García Velázquez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Don Juan Luis Pérez Tinoco. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Doña Raquel María Panjunción Peligro. Así lo confieso y lo creo. Lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Doña María del Carmen Bueno Vázquez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Doña María Beltrán Gómez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Don Antonio Naranjo Beltrán. Así lo creo y lo juro. Lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude, ayúdame. Y su santo evangelio.
Doña Concepción Sánchez Rodríguez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Y don Antonio Román Pérez. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santas evangelias. Pablo Antonio Gómez Mateo. Si este ahora sí, eso. Las cosas del directo, ¿verdad? Esto es la cosa del riguroso directo. Así lo juro, así Dios me ayude y estos santos evangelios. Acabamos de decir uno por uno, ¿verdad? Pues claro que Dios nos va a ayudar. Y que tenemos una misión apasionante por delante. Yo es que me encanta cada vez que una junta de gobierno toma posesión en la parroquia, porque es bueno, ¿verdad?, que haya elecciones de vez en cuando, haya meneo, haya movimiento y se junte más gente para trabajar al servicio del Señor y de la hermandad. Anda que no se ha notado este año el triduo, con toda la buena gente aquí colaborando, ayudando. Todos los años ha habido buena gente, pero buena gente que aparecía solo para la romería y poquito más. Pero ahora tenemos una junta de gobierno muy potente, gracias a Dios, para todo el año, para trabajar, porque la hermandad es todo el año, no es solo un día en el año. Y el Señor hoy nos ha puesto el programa para trabajar hoy, la carta de San Pablo a los Efesios. Que entre nosotros reine la amabilidad, la servicialidad, la comprensión, el amor, la paz. Pues eso era también para esta junta de gobierno. Ese es el secreto para todo grupo humano y también para todo grupo cristiano. Que seamos comprensivos los unos con los otros, que tengamos paciencia, que seamos amables, que no seamos ásperos, ¿no?, que seamos buenos compañeros, serviciales, ¿no? Y así se va a ver la alegría que se ha visto en vuestros corazones en estos días de triduo, que es una maravilla. Hoy ya, oficialmente, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de San Isidro Labrador. Enhorabuena. Normalmente cualquier junta toma posesión en la iglesia con menos gente. Aquí lo está viendo todo el mundo, otro pueblo, y además por la tele nos están siguiendo. Así que bueno, pues nada, más compromiso todavía. Lo hemos jurado delante de un montón de gente. Bueno, pues me parece que ahora el protocolo es que se queda el hermano mayor y la teniente, que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿O no? Bien. Pues como estamos de estreno también de junta de gobierno y de muchas cosas, pues también estamos de estreno de un nuevo estandarte de la hermandad, que es una preciosidad, por lo que me han contado, y ahora lo vamos a poder ver todos y lo vamos a bendecir.
Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas a los deseos de tus siervos y les concedas que, llevando consigo este estandarte como signo de fe y de piedad, se esfuercen por irse transformando en la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque la Junta de Gobierno ya ha hecho profesión de fe, pues ahora todos puestos en pie, en comunión con toda la Iglesia, profesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y en este domingo de la Ascensión del Señor, vamos a dirigir nuestra mirada al cielo y vamos a presentarle a Dios nuestro Padre, por intercesión de San Isidro Labrador, nuestras súplicas y nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, para que desde el trono de su gloria mire con amor a su Iglesia, que lucha aún en este mundo y peregrinar hacia el reino eterno, y le conceda la unidad, la libertad y la paz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por nuestro pueblo, que hoy celebra a San Isidro Labrador, y por los agricultores, los ganaderos y todos aquellos que viven de la tierra, para que siempre tengan buenos frutos por su trabajo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, para que en todas las naciones reine la justicia, la concordia y el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, para que, sentado a la derecha del Padre, enjugue las lágrimas de los que sufren, escuche sus ruegos y cumpla sus deseos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de San Isidro Labrador, para que nos ayude a llevar a cabo los proyectos que con ilusión tenemos previstos, y para que podamos dar ejemplo de hermanamiento y cristiandad, y así poder realizar la función de acercar la religión cristiana al pueblo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por todos los que sufren, por cualquier razón, por la enfermedad, por la pandemia, por razones económicas, por razones de todo tipo. Concédeles, Señor, que en este día de la Ascensión, llenos de fe, levanten la mirada al cielo y ahí encuentren su esperanza y el sentido de sus sufrimientos. Roguemos al Señor. Para que el Señor nos bendiga con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, misionera y matrimonial. Para que todos seamos santos según allí donde el Señor nos llame, haciendo su voluntad. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, todas estas súplicas que te hemos presentado y todas aquellas que traemos en nuestro corazón. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Ofrecemos, Señor, este mural realizado por los niños, que nos recuerda la vida y milagro de tu siervo San Isidro. Nos corresponde a todos nosotros hacer cada día las labores que nuestro santo realizaba. Nos hemos comprometido, Señor, a esforzarnos en nuestro trabajo y entregártelo con amor.
ese sea nuestro tributo a quien nos recuerda la grandeza de nuestro Creador, para al igual que Él, seamos un ejemplo a seguir. Te ofrecemos, Señor, este trigo y estas uvas, fruto de la tierra del cual sale el pan y el vino. Queremos darte gracias por los alimentos que recibimos cada día. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino. Queremos expresar la mayor riqueza que tenemos, la Eucaristía. Sin ella no podemos vivir, sin ella nos debilitamos, sin ella nos convertimos en egoístas. Para que tú seas mía de mi frágil corazón. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Y las esperanzas nuevas, y las esperanzas nuevas de un humilde pecador. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor. Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, cuyo unigénito nuestro sumo sacerdote vive para siempre sentado a tu derecha intercediendo por nosotros, concédenos acceder confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tu divina misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, San Isidro Labrador y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, con todos ellos merezcamos un día, gracias a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría porque el Señor nos ha llamado para formar parte de su familia, para ser hijos de Dios. Como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es uno de los mejores signos, de los mejores regalos que nos da el resucitado. Es una de las cosas que se producen en nosotros, en nuestros corazones y en los demás cuando el Señor está en medio de nosotros. Por eso, como estamos haciendo en esta pandemia, que no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, pero sí compartimos el signo de la paz sin tocarnos. Pues que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En la alegría de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mirad, este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ha entrado triunfante en el cielo y se ha quedado también aquí con nosotros en la tierra, en este santísimo sacramento del altar. Él se hace presente en este trozo de pan, fruto del trabajo y del esfuerzo y del sudor de los labradores, para que nosotros podamos tener su paz dentro de nuestros corazones. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy de mi casa, pero una palabra tuya será para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Para la distribución de la comunión, pues estaremos tres ministros dando la comunión, yo estaré aquí delante, habrá otro por aquí y otro por allí. Pues las normas que tenemos en este tiempo de pandemia, pues comulgamos preferentemente en la mano y delante de la persona que nos da la comunión, no nos vamos por ahí tampoco, y no se nos va a decir el cuerpo de Cristo, amén, como decimos habitualmente, para que no intercambiemos nada de conversación. Cristo, ofreciendo un único sacrificio por los pecados,
está sentado para siempre jamás a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Vientos de marea, mecen los trigales, mecen los trigales. Vientos de marea, mecen los trigales, vientos de marea, mecen los trigales, mecen los trigales. El campo se orea, San Isidro sale, el campo se orea. Que por San Isidro se cosecha el campo y lucen las flores, hay que cosechar a niña tu amor. Te ofrecí mi grupa, tú no te montaste. Te ofrecí mi grupa, tú no te montaste. Tú no te montaste. Que de peregrina hasta le llegaste. Que de peregrina hasta le llegaste. Divino, le voy a llevar una estrella, le voy a llevar una.
estrella. Al pastorcito divino le voy a llevar una estrella. Al pastorcito divino le voy a llevar una estrella. Le voy a llevar una estrella, que del cielo la he cogido para que juegue con ella. Que del cielo la he cogido para que juegue con ella. En su pecho le llevaré mi medalla, le llevaré mi medalla, para que la lleve en su pecho, le llevaré mi medalla, para que la lleve en su pecho, le llevaré mi medalla, le llevaré mi medalla, y una mata de romero del camino hasta su planta, y una mata de romero del camino hasta su planta. Como regalo del cielo, la esencia de nuestra vida. La esencia de nuestra vida. Como regalo del cielo, la esencia de nuestra vida. Como regalo del cielo, la esencia de nuestra vida. La esencia de nuestra vida. Pa' que el niño de la Virgen tenga la gloria bendita. Pa' que el niño de la Virgen tenga la gloria bendita. Pastorcito divino le llevo un canto sincero, le llevo un canto sincero, al pastorcito divino le llevo un canto sincero, al pastorcito divino le llevo un canto sincero, le llevo un canto sincero, para que sienta el aroma de mi pueblo montañero, para que sienta el aroma de mi pueblo montañero. Hoy nos hemos reunido en esta misa romera, en honor a San Isidro, que nuestro pueblo venera. Este año no hay camino, ni carroza muy festera, solo humildes peregrinos viviendo su fe sincera. Ayúdanos, San Isidro, en este tiempo de espera, tan extraño y tan sufrido, que ciega vidas enteras. Intercede ante Dios Padre, te rogamos por clemencia, para que pronto se pase esta terrible pandemia, que se curen los enfermos y que el virus desaparezca, que pronto podamos vernos sin mascarillas molestas y besarnos y abrazarnos sin temores ni cautela, que al fin podamos juntarnos en una esperanza nueva, que pase pronto esta angustia que tanto nos desespera y los ángeles de tu yunta nos guíen junto a tu vera y cantarte, San Isidro, sevillanas mañaneras, y hacer contigo el camino la próxima primavera. En este momento de acción de gracias, yo la verdad que es que ya no sé si es la tercera o la cuarta misa que llevo aquí en la plaza y me siento ya como en el salón de mi casa. Vamos, estoy yo aquí estupendamente. Bueno, pues
Y además, como estamos en familia y aquí con esta temperatura que el Señor nos ha regalado y en esta plaza tan hermosa, pues dar las gracias, pues en primer lugar, al excelentísimo Ayuntamiento, que siempre está con nosotros en todos los fregados que nos metemos y se embarcan con nosotros y nosotros con ellos, y esto es una maravilla, que está esta simbiosis entre nosotros, ¿no? Porque todos buscamos lo mismo. Queremos el bien de nuestro pueblo y la alegría. Nos estaba leyendo Curro, que le pedimos a San Isidro, que tenemos muchas ganas de vernos, de abrazarnos, de sin mascarilla. Pero esa alegría no es solo una esperanza para el futuro. Podemos vivir alegres ya, tenemos deseos de alegría ya. Poco a poco, ¿verdad? Como el caballo en la romería. Vamos tirando poco a poco de las bridas, porque si no se nos va rápido, ¿no? Se nos desboca. Pues gracias, porque poquito a poco podemos hacer celebraciones de estas que nos hacen falta para animarnos, para ilusionarnos. Pues gracias, porque qué marco mejor, ¿verdad?, para tomar posesión esta Junta de Gobierno en esta situación tan extraña de pandemia que estamos viviendo, que ahora no nos toca organizar romerías todavía, ya nos tocará si Dios quiere, pero mientras tanto organizamos una y otra, organizamos cosas como la de este tríduo tan bonito y tan especial este año, que quedará marcado en nuestros corazones. Yo, con vuestro permiso, voy a contar un detalle que a mí me llegó el corazón anoche, una barbaridad. Acabáis de decir que así Dios me ayude y estos santos evangelios, ¿verdad?, a cumplir con la misión que el Señor nos encomienda. Pues anoche disteis un paso de gigante para que el Señor nos ayude en esta misión. Y yo lo digo aquí públicamente porque es que no lo he visto nunca. Cuando una Junta de Gobierno va a tomar posesión y la noche antes, la inmensa mayoría de sus miembros confesándose. Yo me quedé alucinando. Digo, es que este es el motivo de la alegría. Esta gente se han enterado bien de lo que ha ido el tríduo, ¿verdad? Porque este es el motivo de la alegría de San Isidro. El que esté Cristo en nuestros corazones. Eso es la gran alegría. ¿Verdad que sí? Haya pandemia, no haya pandemia. Cuando el Señor está dentro de nosotros, esto es una alegría inmensa. Y a mí me dio una alegría anoche tremenda. Yo esto no lo había visto nunca. Preparaba al día siguiente para tomar posesión, llenando esa alegría de su corazón y llenando a Cristo dentro de su vida. Así que gracias, gracias. Querida Junta de Gobierno, esto ha empezado bien y va a acabar mejor todavía. Así que nada, gracias a todos, gracias a Canal Sierra de Cádiz por estar aquí con nosotros en esta celebración también, llevando y contagiando cosas buenas, contagiando esta alegría de nuestro pueblo en este día de San Isidro. Y gracias al coro que nos ha acompañado, que alguno que otro me suena de algo, la vista, lo he visto alguna vez, que cantan estupendamente y nos han ayudado también a llenarnos de alegría en este día. Pues gracias a todos y que Dios nos bendiga, y a seguir celebrando y disfrutando a San Isidro Labrador. Él fue, como hemos visto estos días de tríduo, un motivo de alegría para toda la gente que lo conoció, pues que también nosotros, llenos de Cristo, seamos motivo de alegría para todos los que están a nuestro alrededor. Oremos. Señor, los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria del cielo y nos hagan llegar siguiendo los pasos de nuestro Salvador allí donde Él nos ha precedido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Y a quienes confesáis que está sentado a la diestra del Padre, os conceda la alegría de sentir, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un pequeño aviso, lo damos dentro de la parroquia en misa siempre, pero bueno, ya que estamos aquí, pues también lo vamos a dar. El domingo que viene, el domingo de Pentecostés, esta gran solemnidad, pues la vamos a celebrar con los horarios habituales, pero el sábado, después de la misa de 8 a esta hora, tendremos una vigilia de Pentecostés, una adoración al Santísimo después de la misa de 8, para quien quiera.
y yo creo que, bueno, ahora vamos a dar un pequeño aviso ahora también de orden y seguridad. Bueno, a mí me toca hacer un poquito hermano. mira, acaba de, cuando don Pablo despida la Eucaristía, van a echarse una foto junto a la directiva completa, junto con el párroco aquí delante, y posteriormente saldrá la cruz parroquial, los monaguillos, el párroco, la junta de gobierno, la alcaldesa y San Isidro. ¿Qué quiere decir? Que todos permanecemos en nuestros asientos, nos daremos la vuelta si queremos ver entrar San Isidro, y una vez que esté San Isidro en la parroquia, abriremos las puertas para evacuar la plaza con mucha prudencia. No son tonterías, no nos podemos aglomerar y ya sabéis cómo va esto. Entonces, por favor, respetemos hasta que llegue el santo a la parroquia y una vez que termine la procesión de despedida de la Eucaristía, pues a continuación evacuaremos la plaza por mano derecha y por mano izquierda, ¿vale? Quiere decir que los que estéis en este lado salís por esta puerta y los que estéis en este lado salís por la derecha, ¿vale? Muchas gracias. Y como cada sábado nos despedimos de nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Carmen, y en este tiempo de Pascua la felicitamos por la resurrección del Señor. Regina Celi, letare, aleluya, quia que meruisti portare, aleluya, resurrexit, secut dixit, aleluya, ora pro nobis Deum. Aleluya. Gaudeleta de Virgo María, aleluya. Quia surrexit Dominus vere, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya. Resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Nuestra Señora del Carmen. ¡Viva San Isidro Labrador! Bueno, y esta ha sido la misa romera en honor a San Isidro Labrador. Ahora, como bien han comentado, está la nueva junta directiva. Se está haciendo la fotografía de rigor, la fotografía pertinente. Damos paso a publicidad y volvemos en unos minutos.